Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diggie y, y estamos en una nueva noticia, ya os lo dije yo ayer por la noche, que no había que hacerse muchas ilusiones, que, que la verdad es que esto no está confirmado, eh, pero bueno, Harry Potter Go no está en proyecto ni parece que vaya a estarlo, ¿no? La verdad es que a pesar de que hay una recogida de firma que sí es real, la noticia aparecida este fin de semana y sobre todo ayer, eh, que fue Trending Topic, eh, Bueno, sobre la existencia de este juego es completamente falsa. Eh, lo digo porque eh, bueno, eh, está recorriendo información que es totalmente falsa. Varios medios han dado por buenas unas informaciones totalmente falsas que señalaban a Kenianti que Niantic estaría desarrollando Harry Potter Go. Ya lo dije yo ayer, que habría que tener, eh, por pues bueno... Eh, Mucha cautela porque porque bueno aunque de por sí podía ser plausible eh, pero viniendo de una supuesta venía de una supuesta entrevista que jamás parece haber existido con un tal Marcus Figueroa del que nadie sabe eh, más cuando el único miembro de Niantic eh, que ha dado una entrevista eh, es su CEO John Hanke no para pues bueno da para desconfiar sinceramente eh, Gizmodo nos recuerda que el medio que lo afirma, JTHX News, que es el quien ha difamado todo esto, cuenta entre sus grandes hits con bueno, una, muchas mentiras, ¿no? muchas, fal muchas falsedades. Por lo tanto, eh, aunque el deseo de la comunidad de hacia Harry Potter Go es real, pues más allá de eso no parece haber nada tangible, ¿no? Así que... Como aquí en el canal, eh, pues bueno, nos basamos en la verdad, pues esta es la verdad. No va a haber Harry Potter Go de momento, eh, y todo lo que apareció ayer es completamente falso, fake. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Chao.